Decisión informada. Rumbo al referéndum aprobatorio. Quiero saber si en la Constitución se trató la educación universitaria gratuita, si vamos a tener material de apoyo, libros. Una de las novedades de la propuesta constitucional 2008 es la gratuidad de la educación hasta el nivel superior, lo que posibilita ampliar el universo de acceso a la preparación universitaria, pero con una contraparte de exigencia académica a los estudiantes. La Constitución de 1998, que en su artículo 66 dice que la educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para producir conocimiento, dispone al Estado subvencionar a la educación solo hasta el nivel secundario. Artículo 67. La educación pública será laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el nivel básico y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. La Constitución elaborada en Montecristi propone en el artículo 343 que el Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. Y como lo hemos anotado, el artículo 356 establece que la educación pública será gratuita hasta el tercer nivel. La gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes. Tampoco vamos a pedir a todos 10 sobre 10, pero sí que se permita una segunda matrícula, por ejemplo, ¿no es cierto? No más que eso, para que la persona sea mucho más responsable con los recursos que son no solamente del Estado, sino de todos. La propuesta constitucional 2008 tiene abundantes textos dedicados a la educación. Esta es apenas una parte. Para votar, infórmese. La nueva constitución la encuentra en www.asambleaconstituyente.gov.es. Decisión informada. Rumbo al referéndum aprobatorio.